Hoy vamos a ver la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. ¿Qué diferencia había entre estos dos tiempos verbales? En el presente simple necesitábamos que el auxiliar, ¿no? Teníamos que en la afirmativa poníamos el sujeto, el verbo y los complementos. ¿Qué le ocurría al verbo? Que en la tercera persona del singular añade S. Esa S puede ser S, ES o I, ES. Si es speaks, real language. Como es tercera persona del singular, añade una S. La forma negativa, ¿cómo se formaba? Usando el auxiliar don't o doesn't. Y el verbo principal, se usa la forma base de ese verbo. She doesn't speak three languages. Y por último, teníamos la interrogativa. En la interrogativa siempre colocábamos la partícula interrogativa, dónde, cuándo, cómo, por qué. ¿Vale? Luego nuestro auxiliar de presente, do or does, el sujeto, el verbo principal en su forma base y por último los complementos. Por tanto, si nosotros quisiésemos pasar esta oración a interrogativa, en este caso, como no vamos a utilizar la partícula interrogativa, no la vamos a poner, sino que vamos a comenzar con el auxiliar. Does she speak three languages? Lo tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque en la negativa siempre vamos a utilizar el auxiliar don't or doesn't y el verbo no cambia. Y nos ocurre igual con la interrogativa, que utilizamos el verbo do or does como auxiliar y al principal no se le añade nada, ¿vale? La S solamente se le añade a la tercera persona del singular en las oraciones afirmativas. ¿Diferencia del simple con el continuo? Aquí necesitábamos otro auxiliar diferente, que en este caso era el verbo to be, que dependiendo de la persona que tengamos, siempre vamos a poner am is o are, ¿vale? Y lo más importante, que el verbo principal siempre va a ir terminado en ing. La oración they are learning English now, que es negativa. Lo único que tenemos que recordar es que tenemos que negar ese auxiliar que nos están dando. I'm not, isn't o are. Y de nuevo, el verbo principal siempre, siempre en ing. They aren't learning English now. La interrogativa en primera posición, siempre nuestra partícula interrogativa, dónde, cuándo, cómo, por qué. El auxiliar, que en este caso, al ser un continuo, siempre va a ser el verbo to be, sujeto. Y de nuevo, muy importante, el verbo principal siempre en ing. ¿Cómo diferenciamos presente simple del presente continuo cuando en una misma oración nos den a elegir estos dos tiempos verbales? Con el presente simple, ¿qué tiempos verbales nos solíamos encontrar? Los adverbios de frecuencia, ¿no? Always, usually. Otras expresiones temporales, ¿qué cuáles eran? Every day, once a week, una vez por semana. Estas expresiones siempre nos indican que estamos con el presente simple, ¿vale? Mientras que en el presente continuo, ¿qué expresiones nos solíamos encontrar? Now, at the moment. Siempre que en una oración tengamos estas expresiones temporales, ¿vale?, nos van a indicar que estamos con presente continuo, ¿vale? ¿Qué usos tiene el presente simple? Para hablar de rutinas, pues levantarnos, trabajar, ir al colegio, estudiar, eso es una rutina. Mientras que con el presente continuo, acciones que ocurren en el momento en el que hablamos. Estamos aprendiendo inglés, ¿no? Hoy, ahora, en este mismo momento, a esta hora, ¿vale? O acciones que se salen de la rutina. Todas las mañanas desayuno leche. But today, I'm having oranges. Normalmente, adverbio de frecuencia, desayuno leche. Pero hoy, como una excepción, I'm having oranges, ¿vale?